Sociología de la Universidad Autónoma de Nuevo, con el objetivo de que los alumnos de dicha facultad tengan prácticas académicas vivenciales en juicios laborales. Les damos un fuerte aplauso. Esta gran fortaleza que tenemos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si no aprovecháramos la fortaleza de nuestra planta productiva, de nuestros trabajadores, Nuevo León, gente comprometida, de trabajo, que sabe entrarle a los retos de frente y que los resuelve. Y de nuestra clase empresarial, patronal, que también es comprometida con la sociedad. Esta fórmula, amigas y amigos, es ganar-ganar. Esta fórmula nos coloca más allá de lo que medianamente un gobierno y una sociedad pudiera hacer. Esta fórmula nos pone en una condición inconformista, o sea, que siempre estamos buscando cómo mejorar. Ya tenemos un activo entre nosotros y ahora vamos por más. Este paso que estamos dando es precisamente ese, el consolidar esta relación. El hacer que los diferentes factores que hacen que Nuevo León, como aquí se dijo, tenga 11, 12 años con paz social y laboral, se fortalece y continúe. Queremos 11 años más, o 20, o 30. Y el gobierno del Estado hará lo que tenga que hacer para que esto se dé, para poder conjugar estos esfuerzos, para aprovechar a nuestra universidad y, sobre todo, para seguir aprovechando de manera positiva este compromiso de los trabajadores de Nuevo León y de los patrones de Nuevo León. Yo quiero decirles que además hemos hecho un compromiso por la modernización de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Precisamente hace unos momentos platicaba con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para involucrar ya a la Junta en lo que es el Tribunal Virtual, lo que es herramientas tecnológicas para que los usuarios de la Junta puedan accesar a través de Internet a los expedientes y podamos modernizar los trámites y el tratamiento que se le da a los diferentes actores que hacen uso de esta Junta. Me comprometí también, como ustedes saben, y lo vamos a lograr, a cambiar de local, a cambiar físicamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a un lugar suficiente, amplio, moderno, que propicie la cordialidad y que sobre todo le dé instalaciones dignas para quienes ahí trabajan, para los funcionarios públicos, pero especialmente también para quienes hacen uso de estas instalaciones.